Presidenta, Presidenta de la sesión. Los jubilados en general y particularmente los maestros jubilados están aquí desde temprano y esto amerita que hablemos rápido, concluyente y conciso, porque han esperado mucho ya por la resolución que vamos a tomar. Por lo tanto, seré rápido, señora Presidenta. Cuando Homero Castañer, mi colega legislador, hace ya un año quizás, me habló de la problemática de ustedes, los maestros jubilados, particularmente de aquellos que en los años 2008, 2009 y 2010 no recibieron el estímulo que por jubilación le corresponde, la llamada compensación en la relación años de servicio y edad. Y le dije en aquel entonces, tanto al legislador Castañer como a aquellos que conformaron la comisión, que esto hay que resolverlo, pero ya. Y por supuesto, tomé nota de tres fechas que son claves. El 3 de mayo del 2012, el CAL de aquel entonces calificó el proyecto que fue debatido, primer debate, el 18 de julio del 2012. Y señora Presidenta, han debido pasar 6 años para que hoy estemos tomando una decisión que hará justicia a los maestros jubilados del Ecuador. Han debido pasar 6 años, lo cual no es razón de enorgullecernos, sino todo lo contrario, porque el 24 de abril último, con 125 votos a favor, unanimidad aquí en la Asamblea, se aprobó la creación de una comisión especial que trate este problema especial. Y hoy les queremos rendir homenaje a ustedes, maestros jubilados, no por lo que fueron solamente, sino por lo que son, ciudadanos que merecen respeto. Este proyecto, y concluyo con esto en mérito a lo que dije, señora Presidenta, es una ley interpretativa de la dignidad de aquellos que forjaron niños y jóvenes como educadores. Basta de más discursos. Esta ley tiene que ser aprobada por unanimidad. Mi bloque, por supuesto, va a votar a favor, con el gusto de saber que se les dará justicia, por fin, al cabo de casi 8 años, a los jubilados en los años 2010, 2009 y 2008. Mi apoyo irrestricto a los jubilados ecuatorianos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta.